Hola, Clàudia. Nosaltres som l'Ariana, la Carla, en Sergi, la Lídia i jo, la Gisela. I ara et farem una entrevista sobre la teva immigració. Molt bé. Primer començarem amb unes preguntes ràpides per trencar el gel. Com, per exemple, de quin país és el teu origen? Soy de Uruguay. De quina part d'Uruguay vens? Vengo de una ciudad que se llama Minas, a unos 100 kilómetros o así de la capital, de Montevideo, como de aquí, Barcelona, más o menos. ¿Tens fills? Sí, tengo dos hijos, un varón y una niña. ¿Els vas tenir aquí o allà a Uruguay? Mira, el grande nació allí y me lo traje con 5 añitos. La pequeña nació aquí. ¿Por qué vas marchar del teu país d'origen? Porque en aquel momento el país estaba en crisis, no había faena. Las empresas estaban cerrando y mi marido no tenía faena. Yo sí tenía faena, pero bueno, era un poco de decir, teníamos unos amigos aquí, probamos suerte y vemos que teníamos un dinero ahorrado y era o te quedabas allí y te lo acababas comiendo o te venías aquí y probabas, por lo menos para poder trabajar los dos, un futuro mejor para mis hijos y al final nos vinimos. Aquesta crisi que has anomenat que va haver-hi a Uruguai, què va passar exactament? Bueno, supongo que un poco como aquí, ¿no? La política no deja de ser la política, ¿no? Y empezaron a cerrar empresas. Hubo un tema, yo ya me había venido, pero hubo un tema que se llama el corralito. Los bancos te cerraban y no te dejaban sacar dinero, te dejaban sacar muy poco dinero. Las cosas subieron desorbitadamente allí, por ejemplo, para comprar una casa o una televisión. Te la cobran en dólares, pero tú ganas en peso uruguayo. Claro, un euro, por ejemplo, son 34 pesos uruguayos. A lo mejor no lo entiendes. O sea, ganas poquitísimo comparado con lo que ganas aquí, ¿sabes? Entonces, era muy difícil llegar a final de mes. ¿Por qué la teva familia no va venir, va ser tu única? Bueno, mi familia en aquel momento ya era mi marido y mis hijos. Claro, mi madre tenía su faena, ya era mayor, digamos, y claro, ella no iba a dejar su faena por venirse aquí. Además estaba mi hermana. Mi hermana también tenía su trabajo, mi hermana es maestra, mi cuñado también tenía su faena allí. Claro, diferentes situaciones. ¿Y cómo te van a acudir aquí? Muy bien, la verdad es que muy bien. Tenía amigos, tenía conocidos, pero bueno, la gente de aquí, el cole, el niño grande y esto, muy bien, la verdad que sí. ¿Y et va costar aprendre el català? Todavía me cuesta. Más que de... Yo fui a estudiar, fui a un cursillo, porque claro, cuando mi hijo empezó a estudiar, y lo típico, ¿no? Empieza a leer y a escribir, te pregunta, y yo no podía ayudarlo, me sentía un poco analfabeta. Y hice un curso para saber catalán y poder ayudarlo. Lo que pasa es que luego te da vergüenza. Sí que es verdad que, como él dice, es como me recibieron. Te reciben muy bien, pero a la vez hay gente que si no entendés el catalán, igualmente te lo habla. Entonces te sentís un poco desplazada en ese sentido. Entonces, la verdad es que me daba vergüenza. Me da a día de hoy vergüenza, porque ahora mismo hasta mis hijos se ríen. Por la pronunciación no es la misma, entonces ya castellano. Pero lo entiendo, ¿eh? ¿Em va costar trobar feina aquí? No, a mí no. Bueno, en aquel momento aquí había muchísima faena y bueno, había mucha faena que la gente de aquí no quiere trabajar, en un restaurante, en la construcción, en un supermercado, y claro, yo tampoco tenía papeles y en los sitios donde más te daban faena, pues era eso. Yo estaba embarazada. Mi marido trabajaba a veces, hacía changas, bueno, a veces sí, a veces no, en la construcción. Y yo, cuando tuve la niña, a los dos meses entré en un restaurante. ¿Qué va ser lo primero que vas a hacer como para adaptarte? ¿Para adaptarme? Bueno, ir al cole con mis hijos, lo llevaba y lo traía siempre, y ahí empecé a conocer madres del cole. Luego, si había la escuela de padres, aquí íbamos al cole y hacíamos actividades y claro, ya empezás a sentir el idioma. Luego te pones, bueno, enseguida que tuve a la pequeña me puse a trabajar, la dejé con dos meses. Y claro, ya en la faena luego, bueno, te vas adaptando a golpes. No te queda otra. ¿Tienes familia en Uruguay? En Uruguay sí, la tengo toda. Aquí solo tengo un hermano. Tengo mi madre y otra hermana allí.
I, bueno, has viatjat a Uruguai de la teva família? Sí, sí, sí. He ido mucho. Ara mismo hace 3 años que no voy, pero sí, 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 que cuando puedo voy. T'agradaria que la família vingués a Catalunya? Sí, sí. La verdad es que sí. Tenés amigos, pero no es lo mismo tu madre o tus hermanos. I et va costar aconseguir els papers d'aquí? Eso sí que cuesta. Cuesta mucho, cuestan noches enteras en la calle en Barcelona. Porque tenés que legalizar papeles, necesitas un contrato de trabajo, te hacen un permiso para vivir aquí primero y tenés que encontrar un trabajo para que te hagan un contrato de trabajo. Entonces, no todo el mundo te accede a hacerte un contrato de trabajo y luego siempre tenés que ir a Barcelona. Te piden documentación de Uruguay. Representa que tú estás en Uruguay, no puedes estar aquí. Representa que tú conseguís la faena estando en Uruguay. Luego te venís a trabajar ya con la documentación, pero la gente que hace se viene y luego hace la documentación. Entonces, tenéis que legalizar, tenéis que ir al Ministerio de Trabajo, tenéis que ir a muchos sitios. Te cambian las direcciones. Yo tenía un compañero que a lo mejor había ido el mes anterior y cuando me tocaba ir a mí, ostras, ya no era en aquel sitio, ya era en otro sitio. Entonces, tú no conoces. Cógete el tren, a lo mejor nos íbamos a las 6 de la mañana, llegabas allí, daban 50 números. Pues ya no hay números, te echaban, te venías. Otra vez, en la noche te volvías a ir, te pasabas toda la noche allí. Uf, los papeles, sí, cuestan mucho. Y luego, cuando te llaman, que te los han dado, tenés 10 días para presentarte en tu país de origen a recogerlos, porque como representa que estás allí, pues has de viajar a Uruguay a recoger los papeles. I va ser d'una viatge a Uruguai a recollir els papers. Sí, sí, perquè jo, mira, mi hija tenia 9 meses. La había tenido aquí sola y mi familia no la conocía. Y la verdad que me costó más volver la segunda vez que no la primera. La primera era tan inconsciente que no me daba cuenta de dónde venía. Pero ya cuando voy con mis hijos es diferente. Me costó, sí. Me cuesta todavía. De Uruguai aquí els oficis han canviat molt? No, son los mismos. Tenés que estudiar. Claro, yo allí había hecho un grado de administración de empresa. Trabajaba en el SEM, donde están las ambulancias, en un servicio de emergencia. Claro, era administrativa. Atendía el teléfono, mandaba la ambulancia, lo que hiciera falta, ¿no? Pero claro, te venís aquí y representa que los estudios que tengas, si no tenés catalán para empezar, depende de dónde no te cogen. Y los estudios has de revalidar, los estudios que tenés allá. O sea, representa que tenés que hacer la misma carrera aquí, en catalán. Claro, tenés que tener un nivel de catalán elevado para poder hacer la carrera y en catalán. Yo ya tenía 2 hijos, tampoco podía. Entonces ya tenés que subsistir y tenés que trabajar, porque para vivir tenés que trabajar y coges la faena que te hace falta y ya está. Estudiando llegas a cualquier sitio. Te lo digo yo. ¿Crees que todo esto ha cambiado desde cuando vas a arribar fins ara? ¿Aquí o allí? Aquí. Sí, ha cambiado. En aquel momento había mucha faena, luego aquí hubo la época de la crisis, ya no había tanta faena, ahora comienza otra vez, parece, a levantar, pero sí, pero aquí hay mucha faena. Aquí hay muchas fábricas, hay mucha industria. En Uruguay no hay tanta industria, te tenés que igualmente salir de tu ciudad, porque en mi ciudad, por ejemplo, no había industria. Me hubiese tenido que ir a la capital, a lo mejor, pero allí yo tenía faena y estaba bien. Y aquí, claro, aquí tenés más faena en ese sentido, industria, un supermercado. Des que vas arribar aquí a Catalunya, has descobert alguna afició o que t'agradaria fer en un futur? No. Yo creo que mi objetivo era que mis hijos crecieran, poderles dar un estudio y de momento, gracias a Dios, creo que tengo el objetivo cumplido y si ellos son felices, yo también. Ya está. Els teus fills també, o sigui, bueno, en aquell moment el teu fill gran, perquè estaves amb la Sara de petita, volia, o sigui, va entendre que havíeu de venir aquí o...?
Sí, bueno, era tan pequeño que tampoco sabía dónde venía. Y luego cuando estuvimos aquí y ya se vio solo, sí que echaba a faltar. Claro, yo vivía en una casa de dos pisos, yo vivía arriba y mi madre abajo. Claro, él bajaba y estaba siempre la yaya. Pero luego se acostumbró, él entró con 5 añitos al cole, entró en P5 y tenía muchos amigos, los amigos de seguida se hicieron muy amigos de él, le enseñaban el catalán, él aprendió catalán, de hecho, del cole en primaria me llamaban para ver si de verdad era uruguayo. Es que habla tan bien el catalán, dice que creemos que no es cierto que sea de Uruguay. Y yo tenía que ir a sacar la cara por él, digo, es que sí, sí, sí. Luego, mira, lo ha pasado más mal la pequeña que no él, porque la pequeña cuando era más pequeña siempre me decía, mamá, es que mis amigos tienen tíos, tienen primos, y yo no tengo. Y yo le decía, sí que tienes, los tienes lejos, pero tienes. Y en ese sentido lo ha pasado peor ella que no el grande. Bueno, els teus fills es facin grans, tu canviaràs d'opinió i marxaràs de Catalunya o faràs alguna cosa diferent? No, mira, havia... la jefa esta que te digo del restaurant sempre me decía, ¿por qué no jugar la lotería? Dice, si ganaras la lotería, te volverías a Uruguay. Y claro, llevo 18 años aquí. Son muchos años. Ahora voy a Uruguay, voy de visita, voy de paseo y me encanta. Pero ahora extraño mi casa. Es increíble, pero extraño mi casa, mi rutina de aquí. Trabajar, me gusta ir a caminar, voy a caminar, me gusta quedar con mis amigos, quedo con mis amigos. Creo que no volvería a Uruguay porque seguramente además mi familia, mi madre ya no estaría y mis hijos estarían aquí. Y me fui de Uruguay una vez y dejé a mi madre allí, mis hijos no los dejo. Moltíssimes gràcies, Clàudia, per l'entrevista. Pues nada. Per la teva sinceritat. Ha sigut un gusto. Gràcies. Gràcies.